Ya no me oyó el último audio, vea. No lo voy a borrar. Pues le dije que te dejé para una matita. Bien. No, es que sabes cómo iba a hacer, porque no había bajado. Pero ¿cómo haces de...? Envases, cerveza. Tienes que meterlo bien en el bolso, para que no le vaya a echar. Sí, ahí no le echó a caer. ¿Me llaman ni uno? Buenos días, doña Berta. Buenos días. Igual ayer que traí un poquito de sopa a mi mami. Por allá entrando a los pocitos en un rebotón, pum, me rebotó el combo, pum, me chofeó toda la pierna. Más vale que yo al día llevado. Le iba pantalón grande todo. Y así platicamos, señores, cuando ellos se dan cuenta de que no estamos grabando, pero sí estábamos grabando. Yo como veía como que estaba limpiando el programa. Sí, es que esa era la casaca que yo les estaba haciendo. Ni a Bertita, ni a Diosito. Pelando la yuquita, mijito, pelando la yuquita. Para lo que vamos a preparar. Más allá van a saber qué es lo que vamos a preparar. Más adelantito van a ver. Díganmeles ustedes ahí que sigan viendo. Que sigan viendo, donde los estemos saboreando. Sí. Y es que como usted quiere, claro, sí. Si no, solo usted lleva el récord estos días. No, este de Cuba lo lleva. No, huecho. Huecho. Cayó. Cuba. Después le vamos a ir por qué, caro. Ah, por el teléfono. No, 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 Carolina, bienvenida a Cámara de Juventud en el Show. Bienvenida, Carolina. Tenemos a Jebe Mías. Jebe. Así es, buenos días a todos los amigos suscriptores ahí que nos están viendo, porque de mañanita ahorita, de mañanita. Vieron sí, que les dije, amigos suscriptores, yo les dije más adelante, hay posibilidad que la Caro esté, les dije yo. Es que, prácticamente... Que la Caro le ha estado complicando un poco. Porque tengo a Mateo en la escuela, y entonces mi primo está trabajando, y mi prima, la que me lo sabe llevar todos los días a la escuela, pues ya se tuvo sacando una muela. Entonces no pudo bajar ahora, ni ayer, ni antier, no estaba bajando. Sí, sí. Y alguien está empezando a trabajar, entonces... Mi prima lo llevaba y él me lo iba a traer. Entonces yo no se me complicaba grabar a cualquier hora. Pero como ahorita él está trabajando, no hay quien me lo lleve ni quien lo traiga para la casa. Exacto. Entonces ahora lo que hice para venir a grabar, o sea, lo fui a dejar y cuando llegué ahí estaba mucho conocida. Que tiene una niña más morada que Mateo. Solo que ella vive en la calle cerca. De abajo. Ella vive en la calle de abajo, ahí por donde se recarga. Ya. Entonces, entonces yo le dije que si me hacía el favor de llevarme a Mateo, que por el callejón que subía de niño, ya está enfrente de la casa prácticamente. Ajá, sí. Entonces, por eso vine a grabar, no porque iba a venir, si acaso venía como a las 11:30. Ah, pues bien. Buena explicación me ha llegado, claro. Ay, viejo, ya estoy yo así como con dolor de vientre, bien. Bueno, no, Mariela sabe, está preparando acá, pelando la verdura. ¿Te cuchillo, sí? Bien, no. Ya vamos a afilar otro. Afílalo, pues, lo voy a dar a la marido. Eso, pero la Caro viene con ganas de... Justo, de trabajar. De manos a la obra. Y ahí vamos a preparar lo que es el recaudo. De la espalda, ahí en el quiero ver el logo, ahí. Juventud sí, en acción. Y aquí... Libre al campo. Mire, la niña verde. Vamos a traer sí. Un sticker de... una de Juventud en Acción. Y de pescando con el conejo. Sí, y los vamos a llevar una para nuestras casas también. Y de pescando con el conejo. Sí, hay de pescando sí. Con el conejo. Sí. Y los va a llevar una yo de pescando con el conejo y una sí, de hombre. Conejo, y una de Libre al Campo, las tres allí. Cuando ya hayan de Sandrita VG, cuando hayan sticker de esos, que no... Nos hagan llegar uno a ellos ahí para pues tenerlos ahí todo el sí, familión. Sí, también algo, un dato muy curioso, dijo. Gato curioso. Algo muy importante de decirle ahí a los amigos, pedirles ahí de favor que se suscriban al canal de mi amiga Sandrita VG para que en diciembre llegue a los 1000 suscriptores y salga Carlitos en cámara. Ahí el amigo Francis dijo que fuera bueno dejar como un mensaje fijado. En los comentarios con el link del canal de ella. Ajá. Y pero yo eso no sé cómo hace ahí. Como ahí René, que de Mariela no, ni yo. Ya voy a trabajar en eso. Ajá. Yo no sé si es con la. O solo así, no sé. Fíjate, la mera neta. No, sí, porque el amigo Francis porque dijo que el día estaba dejando el link. Fíjense que ahí aparece, fíjense. Entonces, que le diga a la Laura cómo. Por un video llamada. Fíjense que ahí aparece. Escribe una letra así para mencionar para otro canal y siempre la hemos puesto a veces con Juan
y no tira en letras azules para que sea link, sino que un, como un título normal lo pone. Con los teléfonos, ya lo hemos hecho. No sé, fi. Estamos nuevos en esto, por eso no podemos, o sea, sí, como pero... acuérdense que yo, tercer gradito, o sea, que yo esto del teléfono... Sí, bastante. Yo, no, hombre, esta ca- no, y eso, eso no es problema. Yo, ¿cómo me voy a enojar porque me corrijan algo que algo que yo no sé? La Caro a distancia. Mire, ella sí, normal, va diariamente, sacó buen estudio. Luego a distancia... No, hombre, fíjense que de eso pues no, no se puede... No sé por qué no puede ir, la bolsa no va para atrás. De eso no, no se tiene que enojar uno, Caro. Digamos, de que me corrija algo que yo... No sé, por escribir. Por eso casi no escribo cuando me mensajeo así, porque yo le escribí. Y este, la Caro me, me dice allí con qué letras escribe, las palabras y allí... Porque cuando viene el teléfono, las letras me quedan pantas. Y a mí se me queda, a mí eso tengo yo que mismo. Ah, no se le conoce la, la letra. Ajá, le digo eso. Sí, sí, ya la tenía en la bolsa. No, ya. Fíjense que eso, este, pues, ya que como ustedes tuvimos la posibilidad, gracias a Dios, de tener un poquito más de estudio, uh-huh. Creo que es de cuando se puede ayudar, va, porque hay este, muchas personas ahí en los comentarios que a veces dicen, ah, pero escriban bien, se escriban así, se escriban así, pero ya se ven en sí. Son, ya, ya como de ofender. Ya, no, sí, yo. Y decirle que... De vuelta, los vamos quebrando, dijo Conejo. Y decirle que ¿ah? Mariela solo tiene sexto grado, va, Mariela. René tiene tercer grado. Tercer gradito. Hay palabras que no sé también. Cómo es. Como tercer grado. La única que tiene noveno soy yo, pero por eso yo cuando fue... Licenciada, buenas tardes. Compañero. ¿Quiere tomar algo ahí? ¿Cafecito, agua? Café, si es posible. Pues cuesa. Ah, pues cuesa. Le... miren. Sí, ya, pues, sí, de... La que más grado alto que tengo soy yo. Que tres meses fui a segundo nomás. Pero en ese tiempo yo te aprendían sí, bien. Eso es cierto, mire, porque yo no es por nada, pero yo leer sí puedo. A eso aprendí a leer. ¿Y escribir? Ajá. Escribir puedo poco. Mi mami. Pero yo leer todo lo que quiera, yo no me pierdo. Voy a San Salvador, yo digo, vaya, aquí está el rótulo, tan dice yo no me pierdo, ajá. Yo solo voy a San Salvador. Mi mami Tina, este, cuando iba a la escuela, que le daban cartitas a uno, ¿va? Yo qué persona dejaba, según yo, ella no podía leer. Ay, cuando llegaba a la escuela, ya le dio todo lo que yo tenía, y ya como aquel regalo. Eran filas. Una, dos cartas. No, eran filas. Grande. El WhatsApp, cabal. Sí, no. Muchos de los amigos suscriptores que nos ven nunca han estado en una cocinita así y ver cómo entran los rayos del sol allá. Uh-huh. Eso es tan bonito. Y a ver, qué barbaridad. Solo falta de entrar y que haya café aquí en la cocina. Miren, amigos, nomás qué belleza nos rodea acá en nuestro lugar, miren. Miren nomás qué belleza. Cuidadito, René, cuidadito ahí con las cacerolas. No, ni a Berta, la del café andaba lenteando, pero no. Pues sí, René, con eso del estudio que es doña Berta. Este, mi mami Tina no sé si estudió o no, porque nunca le he preguntado, pero sí puede leer bien. Y mami Alba, ella pasó 6 años en primero. Igual que la Albita. Era algo ruda. Albita. Rudita, pa. Igual que tío Netillo, dejó, Netillo. Dejó de ir, ¿sabes por qué? En un tubo se zampaba. Mami dejó, este, mami Alba dejó de ir porque le dio pena. Yo tenía 12 años y no pasaba el primero. Hijo. Pero puede leer y escribir. Ella puede, para hacer una, este, ¿cómo hay que decir? Una cuenta, unas cuentas o algo. Ella es mejor la ley. Que yo. Que así es la Yensi. La Yensi lía y eche. Y puede leer y puede escribir. No bien escrito, pero así como escribe usted a veces, porque palabras que no escriben bien, pero uh-huh. Puede. Uh-huh. Y estudió nada más primer grado. 6 años ahí en primero. Fin que Mariela en las cuentas, para hacer así cuentas, es buena para eso. A comparación mía. Pero pues sí, es que como ahí no se trata de no, que... No, yo este para la cara, y yo para hacer cuentas así de memoria me puedo más que las tienderas. Porque ya yo les he hecho la cuenta en vez de las cuando tienderas. Cuando uno le dice a uno, voy a ver cuánto llevo, es. ¿Cuánto llevo? Le digo yo. Pero es que si hablamos de niña Bertita, estamos hablando de sí. Alguien para que puchica. Ay, ¿dónde la tuya? Yo metí la mano. Sí. Sí, fíjense que niña Berta, este, eso sí es lo que ella dice, a veces tiendera ya... Pero le voy a hacer la cuenta, a ver cuánto ajá. Me sale. Tanto es, dice yo ella. Yo la voy haciendo, ¿vale? Tanto vale. Yo eso, no. Y los salvadoreños, René, le dicen, ¿usted dónde va 20? 5 para 10, tanto ajá. Para 15. Sin decirle, tenga, aquí está el vuelto, ¿no? Sí. ¿Qué?
Si esto para tanto. Ahí lo van, le van designorando a uno. Si salen 2.75, un ejemplo, le dice, una cora para $3, 2 para 5, 5 para 10 y 10 para 20. Ahí, cabal, el 10 con el 10 centavos completaban el dólar que completaba los 20. Y así, a uno. Se queda así como, espérame, voy a analizarlo a ver si me sale la cuenta. Ese es el propio whisky. Whisky o como el chai. Chayote, creo que es un amigo mexicano. Pues sí, Mariela, para lo que sí no, Mariela, para lo que sí casi no le haya, es para escribir palabras enredadas. Y le digo yo, Mariela, si usted puede decirlas, las sí, tiene que poder escribirle. Como porque así como se dicen, así es. El enredado es él. Nene, ¿cómo, cuál es el otro nombre de Hércules? Jerimer. Jerimer. No, porque yo decía otro. Jerimer, no me acuerdo. ¿Cómo le decía aquel día? Jemiri. Jemiri. Es que comenta igual como cuando, Jeremy Hércules. Igual a cuando la pintura de la pared estaba algo húmeda. Llegó y él dijo, pero le echan la pintura. Ahorita se va a derritar, dijo. Se va a derritar, dijo, porque la pared está húmeda y la pintura es de agua. Así como lo dice, derritar. Así lo describir. Así a describir, porque acá no escribe el igualú. No, yo solo ardio. Qué guacalada de... Verdura. Pero le encanta, nene. Ay, sí, el nene no come verdura. Ay, ay. Le fracasó. La Caro sacando su mejor espacio. Y por aquí tenemos a Gabriela, quien se ha dedicado al cuidado ahorita de Matías Stanley. Ahorita que le vi ese mameluco, me acordé que le he comprado uno, pero a ver si le va a quedar. ¡Nos vemos, don Armando! El hermano de Cristo. Él anda tranquilito. Sí, la verdad que se ha rayado, Gaby, con este cochecito. Y Gabriela ahorita está en modo madre responsable. Gaby, ha descansado. Ay, ese niño. Es que sí está cholo. Tiene 4 meses, Gaby. Sí, pero... Falta. Imagínate cómo está de grandote. 3 y 1 día tiene ya. Ahí estoy viendo yo que por ahí va la cosa. Hasta, quiero ver. Octubre, hasta en noviembre, el 18 va a cumplir. Y el 18 de noviembre. Así que niña Berta por acá está sacando los demás pimientos, los demás condimentos ahí para... Todos los preparitos que va a llevar. Sí. Lo que vamos a comer. Está compuestito, niña Berta. Sí, hombre. Está compuestito. Ah, lo doran primero, sí, ¿verdad? Lo doran, para que quede bien oloroso. Niña Berta, sería un sueño para usted algún día cocinar a la par de Sandrita Vejé, ¿verdad? Ah, claro que sí, yo le meto la mano. Eso es bello en el delantal. Sí, para acá le unos pesos, para ir a comprar el café. Pues. Ay, tan rico, la niña Sandrita más lo que lo hurga las tripas. Sí, yo por eso no quise ver. La Mariela come primero, dije, después acuesta en la maca a ver los videos. Cuando ya está llenita de la Mariela. Sí. Es el consejo más sano porque... Exacto. Bueno, Carolina y niña Berta, despídanme este lindo video. Puedes decirle que continuamos con más de Juventud en Acción. Eso es bello.